Hola queridos amigos de A3 World Bolivia, nuevamente Dr. Love con ustedes. Después de bastante tiempo de no haber subido videos, pues he estado bastante ocupado, queridos amigos. Les pido mil disculpas, pero ya retomaremos lo que significa los análisis, los reviews y pues todo lo que siempre trae su página de A3 World Bolivia. En este caso, queridos amigos, pues vamos a hacer el análisis de un dispositivo, en este caso una pequeña tablet de industria americana. Una marca que si bien no es muy conocida o competitiva dentro de lo que significa los dispositivos móviles, pues hemos podido identificar que este es un dispositivo bastante práctico, bastante económico y pues que para aquellos que necesitan principalmente darle una utilización más básica a estos dispositivos, bastante recomendable en razón de utilidad, practicidad y economía, reiteramos. Estamos hablando, pues, amigos, de lo que significa la marca Núcleo, una marca que, bueno, como les digo, no es muy conocida, nos ha costado conseguir esta tablet, pero nos llamaba mucho la atención en razón de lo que significa las características. Una tablet Núcleo que, en este caso, bajo el nombre de Quantum 7, 7 en el sentido de que la misma posee una pantalla de 7 pulgadas, es una tablet bastante manejable, bastante sencilla. Y pues en este caso hablamos de la versión Wi-Fi. Para darles un poco de lo que son los datos generales, hablamos de una tablet, como les digo, con pantalla capacitiva de 7 pulgadas, algo que nos agradó mucho, es decir, el touch es bastante sensible, muy bueno. Tiene una pantalla HVGA de alta resolución de 800 por 480 píxeles. Como les digo, para una utilización bastante básica y sencilla, soporta lo que son tonos MP3. Tiene una memoria RAM de 512, bastante modesta si vale el término. Hablamos de lo que significa una memoria interna de 4 GB, expandible a través de micro SD, tarjetas micro SD, hasta una capacidad de 32 GB. Una batería Lithium de 2300 miliamperios que pues bueno, hemos visto que cuando la tenemos trabajando con mucho internet pues no rinde lo que realmente debería de rendir. Sin embargo, pues al tratarse de un equipo bastante sencillo, es aceptable, entra dentro del rango, digamos, de lo que son otros dispositivos con las mismas características. Hablamos de una cámara frontal que tiene pues muy baja resolución, hablamos prácticamente de una cámara VGA y en este caso pues es un tema que no nos ha gustado mucho, pero bueno, tomando en cuenta, como les digo, la finalidad de estas tablets, pues bueno, entramos dentro del mismo rango que tenemos en las en los dispositivos móviles, bastante sencillos, ¿no? Hablamos también de sensores de proximidad, sensores de iluminación, etcétera. Soporta diferentes tipos de formatos de video y de audio. Es una tablet que, bueno, algo que sí nos ha gustado es que es multilingüe, es decir, tenemos el idioma inglés, español, portugués y francés. Lo básico, y en nuestro caso lo que nos interesa es que esté en español. Y pues bueno, esta tablet siempre viene en color negro. Cuando ya nosotros hacemos el análisis de esencialmente lo que viene dentro de la caja, que es lo que vamos a ver en este caso, encontramos que la tablet está muy bien equipada. En primer lugar, tenemos un cable USB con la entrada micro USB en la parte frontal, algo ya bastante característico. El mismo cable nos sirve para acoplarlo a lo que significa el adaptador de pared en el modelo de viaje, es decir, un modelo desmontable. Acá entra el cable USB, bastante común. Encontramos el manual que en este caso pues lamentablemente solamente lo hemos encontrado en el idioma inglés, no tiene idioma castellano, algo que a algunos usuarios puede molestarles, pero pues bueno, en referencia a lo que viene el origen de fábrica de este dispositivo, no podíamos esperar otra cosa. Tenemos los auriculares que son estéreo con los chupones que pues como ya les había comentado, para mí es algo mucho más práctico que los otros auriculares normales, bueno, con otro tipo de entrada para el oído. Lo que sí no hemos encontrado son los reemplazos para las gomas de los chupones. Eso es un punto en contra de este dispositivo en el caso del desgaste o la pérdida de los chupones de los auriculares originales.
Un tema bastante interesante que nos ha agradado es la presencia de este cable que nos permite tener el ingreso hembra de un USB, es decir, nosotros podemos utilizar pendrives, podemos colocarle un disco duro externo de no mucha capacidad, es decir, hablamos máximo tal vez de unas 500 gigas. Estamos detrás de hacer las primeras pruebas para poderles comentar un poco sobre la utilización, pero al tener este cable pues se nos facilita bastante bastante lo que significa el tema de la memoria, tomando en consideración que este es un dispositivo de 512 de memoria RAM, hecho que pues nos va a tener algunas limitaciones al momento de la saturación de la memoria. Y por último, pues un tema interesante, esta tablet ya viene con su propio estuche de transporte, un material de tela pues bastante sencillo, muy elegante para la utilización. Lleva el impreso lo que es la marca del dispositivo, entra exactamente dentro de los 7 pulgadas que implica este dispositivo. Hay un detalle que nos ha agradado mucho, toda vez que es un plus, si vale el término, para lo que significan los usuarios. Y en este caso acá tenemos ya el dispositivo como tal, lo tenemos prendido, una pantalla como ustedes pueden apreciar de 7 pulgadas. En la parte inferior no tenemos ningún tipo de botón. En el costado derecho, en este caso tampoco. En el costado izquierdo encontramos ya la distribución de lo que son los botones. Ustedes pueden apreciar, todos los terminados de este dispositivo son negros. En la parte superior, si vale el término, tenemos una entrada, un jack de 3.3 milímetros, es decir, una entrada universal. Al lado tenemos lo que significa el micrófono para poder sostener videollamadas. Es un elemento que sí nos ha agradado, pero lamentablemente la calidad disminuye mucho en razón de la cámara. Tenemos el ingreso para el USB, el micro USB. Al lado tenemos la ranura para tarjetas SD y tenemos un parlante pues que evidentemente no tiene un gran sonido, pero les reitero, este es un dispositivo más para trabajos sencillos. En la parte superior encontramos lo que significa tres botones. En este caso hablamos del botón de encendido, que al mismo tiempo nos va a servir de botón de bloqueo de la tablet. Tenemos lo que es el botón de subir y bajar los volúmenes, debidamente señalizados en la parte posterior. Y por último tenemos un botón que nos permite hacer el giro de pantalla cuando nosotros lo necesitemos. Sin embargo, al tener este dispositivo, el giroscopio también puede girar de manera automática. En la parte posterior vemos un acabado que nos ha gustado, es un acabado casi metálico, bastante premium, donde en la parte frontal tenemos lo que significa la marca, en este caso hablamos de núcleo. En la parte superior, algo que nos llamó la atención, encontramos esta forma, bueno, un detalle ahí, si vale la pena decirlo así, que pues nos daba a pensar que este era un dispositivo 3G. Sin embargo, tomando en cuenta, bueno, este 3G les decía, tomando en cuenta lo que significa el estilo de las tablets un poco de Apple, ¿no? En este caso, las que tienen esta forma en la parte superior, entendemos que son 3G, y las que no las tienen simplemente son modelo Wi-Fi. Sin embargo, cuando ya nosotros hemos adquirido el dispositivo, nos hemos dado cuenta pues que el mismo solamente es un dispositivo Wi-Fi. Y hablando un poco de lo que significa el sistema operativo y el funcionamiento de este dispositivo, nosotros ya le hemos cargado algunos elementos. Comentarles que es bastante, bastante básico cuando nosotros lo compramos. No tenemos redes sociales, simplemente hablamos de una Play Store, hablamos de algunas operaciones básicas y el File Manager, que bueno, es algo que sí nos ha agradado, toda vez que hay algunas de estas versiones que vienen sin File Manager y es un tema más que tiene que solventar el usuario. En este caso, cuando nosotros vemos ya las características de este dispositivo, claramente podemos apreciar pues que tiene una interfaz bastante, bastante intuitiva, sencilla la utilización, y pues hablamos de un dispositivo que se encuentra con la versión Android 4.4. Ahí pueden apreciarlo ustedes. Pues
Vemos que es un dispositivo bastante modesto, como les digo, para una utilización sencilla. Algo que no nos ha agradado es la ausencia de lo que significa formas de comunicación e intercambio de datos con otros dispositivos. Es decir, no tenemos Bluetooth, no tenemos tampoco lo que son los infrarrojos o algo que nos permita intercambiar datos de manera directa, de manera física, si vale el término, con otros dispositivos. Entonces es un punto en contra, diría yo, para esta tablet, toda vez que necesariamente debemos conectarla a la PC para poder subirle datos o en su caso tener instalado algún programa que nos permita guardar datos en la nube. Por otro lado, señores, como les digo, una pantalla capacitiva que nos ha permitido pues sacarle una buena experiencia a este dispositivo. Ustedes pueden apreciar, hay una fluidez, toda vez que, bueno, como les digo, lo que hay que tomar en consideración es no saturar mucho la memoria de este dispositivo. Pues bueno, amigos, les agradezco mucho por haber estado una vez más con nosotros. No dejen de seguirnos en la página, suscríbanse en la parte de abajo. No olviden que estamos gracias a lo que es la tienda Matiel. Y pues nos encontramos en un siguiente video. Bye.